La Feria de Selección de Ganadores de Proyectos de Ciencia y Tecnología del programa Ondas se llevó a cabo en el Auditorio El Gatón y Vidales de la Universidad Surcolombiana. Docentes y jóvenes de la región participaron con sus propuestas de innovación y emprendimiento. Estamos en la final de ese Buscociencia 2017. Hoy trajimos los 12 grupos finalistas de Buscociencia y estamos cerrando ese capítulo para poder escoger los 5 mejores propuestas que irán al nacional y al internacional. Nuestro proyecto en sí trata sobre hacer betún a partir de la cacota de café y se llama Betún Cafepel. Vamos a mostrar nuestro proyecto, el cual se llama Papel y Tinta. Estamos en la pregunta de cómo crear un prototipo de máquina que nos ayude a hacer la destintación del papel. Siempre estar innovando y apropiarse de toda la nueva tecnología y de las problemáticas para mejorar nuestro entorno. Nosotros vinimos a presentar el proyecto con la pregunta: ¿cómo podíamos ayudar al medio ambiente a través del adecuado manejo de los residuos sólidos? Nuestro proyecto se basó en establecer si la comunidad educativa estaba en los niveles adecuados de azúcar. Pues encontramos que no, que la comunidad estaba por encima de los niveles adecuados. El escuchar a nuestros estudiantes, cómo ellos cuentan lo que hacen, realmente para uno como docente que los acompaña en este proceso, lo hacen sentir muy orgulloso de poderles aportar cada día. Un trabajo que tuvo una trayectoria que permitió que los muchachos desarrollaran competencias académicas, científicas, ambientales y sobre todo también que permitía fortalecer los lazos entre los mismos estudiantes. El ver cómo 10 proyectos, con todo ese esfuerzo que tienen los profesores, poder llegar a feliz término y que tengan ese reconocimiento social. Es muy importante en la vida no solamente de los niños, sino también del profesor.